showed us life, he showed the way, he was alive. Follow me, he's calling, for today is the day. Follow me, he's calling, there is no other way. Que lo único que pretende es una cercanía con nuestros actores, con nuestros queridos actores y actrices, que forman parte de nuestra vida, ya lo hemos dicho en otras presentaciones del ciclo. Pero es que a mí se me hace que nuestros actores, bueno, sí, son muy queridos, el pueblo los reconoce y los quiere, pero a mí se me hace que a veces en la alta cultura, eso que se conoce como la cultureta, la alta cultura, a veces no se reconoce como se debiera. No digo dentro del mundo del cine, pero digo la gente del mundo de la cultura, de otros medios que se creen que saben todo sobre todo,
Y a veces no se valora, yo creo, como se debiera, el trabajo de nuestros actores y de nuestras actrices. En Francia los adoran, en Francia les echan flores por la calle. En España yo creo que no siempre. La cultura pretende reivindicar la labor, el trabajo de nuestros actores y nuestras actrices. Y nada más, aquí esto no son homenajes ni son cosas ceremoniosas, sino que traemos a gente que admiramos, a gente que queremos, para mostrarle nuestro cariño, para mostrarle nuestro aprecio y para hablar con ellos, para tenerlos aquí por un ratito, tenerlos cerca, ver que son de carne y hueso, ¿eh? Y que nos pueden contar cosas que a veces no se cuentan en otros sitios. Es favoritas, a Fiorella Faltoyano, con nosotros, gracias por estar aquí. Y además a un director de cine de los que también hemos admirado, seguido, y muchas de sus películas nos encantan. Y yo solamente voy a decir un par de cositas para abrir boca y luego hablamos, porque de lo que se trata es de dialogar, ¿no? A mí, Fiorella Faltoyano me parece que nos inspira cuando aparece en pantalla, parece que inspira una tranquilidad. Aunque percibimos que por debajo hay unas corrientes ocultas que nos conmueven. Ustedes me dirán que eso, comparando le dice, vaya a lo que acabas de decir. A mí siempre me ha recordado a Ingrid Bergman. Sí, y luego es una mujer que siempre a mí me ha inspirado un aire de libertad. No sé si porque algunos la consideran la musa de la transición. Sé que a ella no le gusta, sé que ella considera que eso, incluso puede que no le haya hecho demasiado bien en su carrera. Luego podemos hablar de estos temas, vamos abriendo un poco. Pero es verdad, Asignatura Pendiente es una película que sigue ahí, está ahí. Y la hemos visto recientemente y no ha pasado el tiempo. Y quizá con el tiempo es pues, de esas películas que forman parte del corpus de la historia del cine español, también lo que he escrito algunas veces, pues no sé si estará de acuerdo. Pues, claro, ella ha trabajado con muchísimos directores, con Jaime Camino, con Cuerda, con Matías Sánchez, con Javier Aguirre, con Mario Camus, Antonio de Real, Luis Alcoriza y claro, es decir, no es una actriz de José Luis García, señores, es muchísimo más. Además, ella ha trabajado mucho en televisión. No voy a citar series en las que está, porque es que ha estado casi todas en algún momento. Desde Señoras y Señores, aquellos Estudio 1 maravillosos, que luego espero que nos cuente alguna cosa, y Amor en Tiempo Revuelto, Hospital Central, Cuéntame Cómo Pasó, Los Misterios de Laura, La Regenta, en fin, es figura clave. Y también en teatro, pues Ángeles de Dios o La Calumnia, son obras de, además no son obras precisamente fáciles, y ahí nos ha dejado su savoir-faire. Y ella nos ha dicho que en la vida las cosas no son lo que parecen. Y yo no sé si te hará con alguna interpretación cinematográfica nueva, creo que hay por ahí un proyecto, no sé si se puede hablar, para no gafarlo, en fin. Yo le voy a... está José Aguilar con nosotros, al que le voy a pasar también la palabra, y solamente decir de Miguel Hermoso, que me acompaña aquí a mi derecha, que sí, todos ustedes lo conocen por esa película maravillosa que es Truanes, en la que saca unas interpretaciones maravillosas, y en la que sacó una interpretación maravillosa de Lola Flores, a la que 25 años después haría una película que se llama Lola, que con muchas narices, porque no era fácil hacer una película sobre Lola Flores, nadie pensaba que se pudiera hacer una película, y menos como la que él ha hecho, que es una película muy interesante. Tiene una serie de películas interesantísimas, como Un Relámpago, Marbella, Un Golpe de 5 estrellas, Visión of Europa, que es una especie de película medio documental, y tal, que sigue siendo muy importante en el momento actual. Y yo le comentaba antes que había una película de él que me ha tocado muy especialmente, que es mi película favorita, lo siento por Truanes, pero es La Luz Prodigiosa, con la que ganó el gran premio del Festival de Moscú. Es que aquí a veces no
gana cualquier premio de cualquier cosa cualquiera, pero el gran premio de cine del Festival de Moscú, que era un festival muy importante por el que han pasado muchos de los grandes, y de él lo ganó con La Luz Prodigiosa, una película muy curiosa. Si no la han visto, no les, solo les digo que es que Lorca a lo mejor no ha muerto, y que vean la película. Y yo ya me callo. A todos por estar aquí esta noche con Fiorella Faltoyano. Gracias, Miguel. Bueno, yo tengo que decir que a mí me hace especial ilusión que Fiorella sea protagonista de este ciclo, porque Fiorella sabe que yo la quiero muchísimo. Somos amigos desde hace muchísimos años. La he entrevistado tantas veces y hemos mantenido tantos encuentros a lo largo de los años, que la verdad es que es una persona para mí muy cercana, muy querida, y ella lo sabe. Protagonista de muchos de mis libros, una actriz absolutamente camaleónica, como decía Miguel, una actriz que es mucho más que una estrella de la transición, porque hay estrellas de la transición que se quedaron en eso, pero Fiorella yo creo que es una actriz llena de registros, una actriz poliédrica, una actriz que sabe asumir cada proyecto, bueno, pues demostrando que puede ser diferente, que puede reinventarse a sí misma, una actriz como una gran fotogenia, sofisticada, muy sofisticada, aunque ella a veces se luche contra todo eso, porque es cierto que le han dado muchos papeles de, bueno, pues de gran señora, de señora distinguida, y ella a veces dice, bueno, es que yo también sé hacer otras cosas, y efectivamente, Fiorella sabe hacer muchas más cosas que de señora estupenda, que de gran dama espectacular. Fiorella es una mujer que también sabe pues tener las raíces del pueblo y demostrarla en personajes que tienen un profundo calado y que realmente traspasan batería, y que han demostrado que es una actriz para la historia del cine español, ¿no? Como decía Miguel, son muchos los directores con los que ha trabajado, directores que yo creo que han sabido sacar pues muchos registros distintos de Fiorella en cada uno de sus momentos. Creo que Fiorella está en una madurez estupenda, que tiene mucho que demostrar y que va a conseguir grandes papeles todavía, ¿no? Porque Fiorella al final es una actriz de raza, una actriz que casi adolescente prodigio, que desembarca en el mundo del teatro y del cine, porque yo creo que le apasionaban tantas vidas de tantas personas que quería coger por lo menos un retazo de cada una de ellas y poder vivirlas en un momento determinado. Una señorita comme il faut que de repente se convierte en una estrella de cine, a pesar de que a su familia le pudo sorprender o le pudo no gustar. Y eso es lo primero que quería preguntarte, Fiorella. ¿No fue fácil para ti desembarcar en el mundo artístico, en el mundo interpretativo? Vienes de una familia pues distinguida, tus abuelos eran unas personas, bueno, pues de una gran relevancia social, y yo creo que tuviste algunos problemas en ese sentido, ¿no? Bueno, buenas tardes. Antes de contestarte, si me permites, quiero decir, sin ánimo de caer en el nepotismo, que hubiera preferido que me presentara Fernando, porque Fernando realmente sabe lo que yo soy capaz de hacer, mucho más que estos tres señores. Tiene un conocimiento mío más profundo. Y realmente lo que él hubiera dicho, porque sé que es lo que seguro hubiera dicho, es que yo lo que soy es maestra cum laude en el arte del arroz con leche. Dicho esto, y como Fernando no me ha presentado, pues agradezco muchísimo estas palabras a estos señores tan amables, y paso a contestar a lo de mi familia. Mi familia no es tan distinguida como tú me la pones. Tú te has hecho una película más. Y mi abuelita, la pobre, pues se asustaba muchísimo de que yo fuera a ser actriz. Y cuando debuté en Madrid en el teatro Eslava con La Bella de Texas, que era la corte del faraón, pues me decía, es que me han dicho que vas a hacer una revista y que vas a enseñar las piernas. Y en nuestra familia nunca ha pasado nada de eso. ¿Esto cómo es? Entonces la convencí de que no era eso, y al final vino a verme al teatro, como he hecho yo con mi nieta Natalia, ir a verla a un teatro, pero yo sin asustarme, claro.
y se puso muy contenta porque vio que yo iba en serio. Fiorella, supongo que en los años 60 se abrió todo un mundo que yo no sé qué te pareció y cuáles fueron esas primeras sensaciones de ese contacto con la profesión, de ese contacto con el mundo del teatro, del cine, conocer a estrellas, como decía Miguel, como la Mistral con la que desembarcas, y ya meterte en proyectos de cine muy importantes en las que te mides con grandes actores en aquellos momentos, como por ejemplo un Carlos Estrada, ¿no? Con el que tienes que hacer tu primera película y con el que ya no hay medias tintas y que tienes que demostrar cuál es tu talento interpretativo. Pues sí, la verdad, hombre, yo era un poco imprudente, porque yo venía dispuesta a comerme el mundo, como supongo que cualquier chica de 17 años que quiere ser actriz y llega al lugar donde cree que está el trabajo, y era bastante imprudente y no me paraba ante nada, yo creía que era capaz de cualquier cosa, ¿no? Luego ya cuando rodé la primera película y vi el resultado, pues me dije, tienes todo que aprender, no tienes ni idea de lo que es el cine, estás preparada para hacer teatro pero no para hacer cine, y empecé a tomármelo en serio y asustarme, ¿no? Asustarme de la responsabilidad que significaba trabajar con gente que sí sabía lo que estaba haciendo. Pero la juventud, ya se sabe, es muy alocada, y entonces pues seguí adelante y como bien has dicho antes, pues no me paré en nada. Yo cantaba, bailaba, hacía programas dramáticos en televisión, presentaba programas, hacía el cine, hacía lo que me echaran, porque yo lo que quería era ser actriz, y sobre todo, lo cuento en mis memorias y es bastante verdad, yo quería ser otra distinta de la mujer que era, de la chica que era, y para ser otra necesitaba hacer muchos personajes, hasta que, bueno, ya con el tiempo, una vez hechos muchos personajes y descubierto un poco quién era yo, pues empecé a reconciliarme conmigo y ahora quiero ser otra, pero por otras razones, no porque no me guste, ya me gusta. A mí me consta que también has rechazado muchos papeles porque has sido una actriz muy, muy selectiva, es decir, que ha habido muchos guiones que has dicho que no porque siempre has tenido como muy claro lo que querías y lo que no querías hacer. Sí, es cierto. Por una parte, yo tenía muy claro que había cosas en las que no quería caer. Es muy difícil en España, y mis compañeros actores que están por aquí lo saben y me darán la razón, elegir, ¿no? Porque esto no es Hollywood, aquí no cobramos como en Hollywood. Y esto es una profesión de la que queremos vivir, de la que queremos vivir, y si es posible, bien. Y entonces, bueno, pues ser elegir o ser selectivo no fue fácil, ¿no? En muchas ocasiones me sentía culpable por rechazar algún trabajo, pero me parecía que no debía hacerlo. Yo recuerdo que mi representante entonces, Lorenzo Iglesias, que era una persona estupenda y muy serio y muy, muy buen representante, me decía, es que no puedes rechazar cosas, mira a Fernán Gómez, Fernán Gómez lo hace todo. Y yo le decía, sí, pero es que joder, Fernán Gómez se puede permitir el lujo de hacerlo todo, porque todo lo va a hacer bien y porque él siempre estará por encima de los personajes que interprete o de las películas que haga. Y yo no puedo estar en cosas que no estén bien, porque no me puedo permitir ese lujo. Bueno, eso por una parte, y también la necesidad muchas veces de compaginar mi vida personal con este trabajo nuestro, que es complicado, a veces es complicado, y bueno, cuando tienes una familia, tienes un hijo, hace años no tenía quien me ayudara, era complicado también, y muchas veces decía que no a cosas, pues porque quería proteger también mi vida de familia, una mezcla de cosas, vagancia también a veces. Los actores ingleses cuya naturalidad quizá no es tan natural, ¿no? Igual detrás de esa naturalidad de los grandes actores ingleses hay todo un trabajo de preparación, pero a mí me ha importado mucho siempre ser natural, sí. Me parece que, hombre, depende del tipo de trabajo que hagas, a veces estás teniendo un tipo de personaje que requiere otra manera de enfrentarte a él, pero en general el tipo de cosas que a mí me han ofrecido eran personajes en los que la sinceridad, la naturalidad era importante, sí.
Pero ser natural es difícil. Hombre, es muy difícil porque, claro, todo el que sepa lo que es un rodaje, me da igual que sea televisión, que cine, sabe que está rodeado de 50 personas, con un foco aquí, no puedes pasar de una marca, tienes que mirar un poco a la izquierda, aunque el personaje al que quieras mirar esté a la derecha. Es decir, los condicionantes son múltiples, entonces encontrar la manera de comportarse con cierta tranquilidad y naturalidad en esas circunstancias no es fácil. Por eso te comparaba con un director. Ah, bueno, yo te lo agradezco mucho ahora. Pues yo creo que Miguel Hermoso querrá también sí, claro, preguntarte cosas. Buenas tardes. Como yo soy, además de amigos, soy compañero de profesión de Fioleda, voy a tratar de ser un poco más concreto con respecto a su profesión. Y para ello me voy a referir a un pasaje de su autobiografía, no recuerdo exactamente en qué capítulo, en el que ella recuerda una conversación que aparentemente tuvo conmigo, yo no la recordaba. Y en esa conversación dice, un día le dije a Miguel, hablando con Miguel del trabajo y tal, Miguel me dijo, la ventaja que tienes tú, el hecho de el por qué tú no dejas de trabajar, no paras de trabajar, es porque no das problemas. Entonces en el libro escribe ella, con una cierta amargura, entre comillas, así que pensé, vaya, Miguel dice que yo tengo mucho trabajo, no porque sea buena actriz, sino porque no doy problemas. Cuando leí esto en el libro, no puedo ocultaros que me sentí profundamente avergonzado. Fundamentalmente porque si hay un error imperdonable en un director, y los directores que estáis aquí lo sabéis, es no saber expresarse con sus actores. No saber expresar lo que quería decir. Y entonces aprovecho este acto para pedirte disculpas, Fidela, por esa frase y aclararte lo que quise decir, porque lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro. Vamos a ver. Todos los directores, Fernando que está aquí, Antonio también, van a estar de acuerdo conmigo. Cuando hablamos de que un actor no da problemas, no solamente nos referimos a que no sea una chica o un chico caprichoso, sino a otra cosa. Para mí, la cualidad, si yo tengo que elegir una cualidad en actriz de la Fastellano, es la versatilidad. La versatilidad está unida a la empatía, que como todos sabemos es la capacidad de una persona de ponerse en el lugar de sus semejantes. Y tengo que decir que Fiorella ha demostrado, con esa versatilidad que tiene, con esa empatía que tiene, ha demostrado que es capaz, aparte de interpretar bien, de interpretar a personajes muy distintos y en muy distintos registros. Hemos visto a Fiorella en comedia, en drama, en historia, tiene una facilidad enorme. Y también tengo que decir otra cosa, esa versatilidad, esa empatía, tiene dos apoyos. Uno es el talento, eso se nace con ello, y otra es el trabajo. Y tengo que decir que Fiorella es una de las actrices que yo he visto trabajar más a los personajes, más seriamente, más profundamente. Entonces, eso es algo que los directores admiraron. Y aprovecho esta coyuntura para decirte, Fiorella, eso es lo que yo realmente quería decir. Fernando Tango, ¿eh? Una serie maravillosa, por cierto, que siempre me sorprendo de que no la hayan repuesto, porque es una serie fantástica. Y el único, yo no recordaba muchas otras ocasiones en mi vida en las que yo haya protestado porque algo o alguien no me gustara, ¿no? Pero había una peluquera que me peinaba fatal, pero fatal, fatal. Y yo tenía que salir monísima en esa serie, ¿eh? Y entonces al segundo moño que me hizo, me fui a Miguel y le dije, mira Miguel, o me pones otra peluquera o yo no sigo rodando. Y entonces le dije, perdóname, pero es que no me gusta. Tal. Y entonces, a raíz de eso, que me la cambió, por cierto, la peluquera, a raíz de eso hablábamos de eso, de que yo era una actriz que en general yo no pedía nada y que como no pedía nada, pues cuando pedía algo la gente se enfadaba conmigo, me decía, pero ¿qué te pasa si tú nunca protestas? Y a raíz de eso me dijo, mira, tú piensas que eso que hemos contado,
que trabajaba mucho porque yo no solía dar problemas y me lo tomé fatal, es verdad. En español. No puede ser. Sí, sí. ¿Cinco décadas? Eras niña prodigio. No, pues, sí. Claro, claro. Entonces, cuéntanos cómo era ese cine español en el que desembarcas a finales de los años 60, tú que has tenido la oportunidad de ver todo ese proceso, porque en este caso es una privilegiada, ¿no? De haber visto crecer el cine español. Hombre, la verdad es que era un cine bastante cutre, por lo menos el cine que a mí se me ofrecía era un cine bastante cutre, bastante cutre. Era un... los años, estamos hablando, yo hice la primera película en el 67-8, me parece, y era un momento en el que, bueno, pues empezaban a hacer ese tipo de películas un poco más, digamos, más de destape, más de no sé qué, las condiciones técnicas eran una birria, en fin, era un cine que intentaba ya convivir con un nuevo cine español, mucho mejor, pero al que a mí no me llamaba, ¿no? Entonces, de ahí fue que yo me refugiara inmediatamente otra vez en televisión, porque en televisión yo tenía la oportunidad de hacer grandes directores, con grandes directores, grandes autores y papeles estupendos. Y en el cine lo que a mí se me ofrecía era muy, muy flojito. Y bueno, realmente la evolución fue increíble, ¿no? O sea, yo creo que en 10 años, a partir de ese momento, sobre todo a partir de ya un par de años antes de la muerte de Franco, que empezó a hacerse un cine mucho más interesante y mucho más, no sé, más de cara a la realidad, ¿no? O más, o menos de cara a la realidad, pero con un trasfondo que interesaba ya más, y a partir de ahí el cine empezó a estar un poquito mejor, sí. Asignatura pendiente que, como decía... No, no, lo retomé con Fernando. Colorín colorado. Exacto. De todas maneras, hablábamos de asignatura pendiente de José Luis. Yo creo que... yo no sé si eres consciente de que esa película iba a pasar a la historia, de que pasarían tantos años y seguiríamos hablando de ella de una manera constante, que haya sido un referente a nivel social, que tú te convirtieras en una especie de emblema o abanderada de la modernidad en España, que, como decía, como decíamos antes, también eso, ha habido momentos en los que te ha pesado mucho, pero también es cierto que es un papel y un símbolo que realmente te deja en un lugar de privilegio extraordinario, ¿no? No, cuando estábamos rodando ninguno éramos conscientes de que eso se iba a convertir en el gran éxito que fue, y naturalmente que iba a sobrevivir tanto tiempo y que, bueno, y que iba a acuñar esa frase que ahora todo el mundo dice de la democracia española tiene una asignatura pendiente, no sé qué, todo eso viene de esa película. Es decir, realmente fue una película, nadie esperaba eso, era una película hecha con el corazón, muy naif. Yo siempre digo que era una película muy naif, en la que no pretendíamos más que contar una realidad que se estaba viviendo. Vamos, los actores, me refiero a José María González Sinde y a José Luis García, pretendían contar un momento de la vida, un pedazo de historia de la vida de España, bueno, en una clave muy tranquila, muy como una comedia, y realmente nos sorprendimos absolutamente del grandísimo éxito que fue. Y bueno, basta decir que esa película no quería producirla a nadie, la produjimos prácticamente en una especie de semi-cooperativa, y mi marido entonces, José Luis Tafur, que dijo, bueno, yo pongo el resto, y nadie quería estrenarla. Cuando por fin alguien quiso estrenarla, estuvo un año en dos cines en Madrid, durante un año. Que se dieron las circunstancias y que, bueno, pues que una serie de gente que estábamos allí nos pareció que eso valía la pena apoyarlo y trabajar gratis y ver qué pasaba. Luego la verdad es que nos forramos. Luego es un compañero cariñoso, generoso, rarito, porque es rarito, pero una persona extraordinaria. O sea, aquí, por supuesto, lo he dicho antes, un superactor. Yo me quejaba el otro día en una entrevista que me hacían, decía yo, a ver, ¿y por qué mis galanes, le hace en este caso Pepe Sacristán,
que es mucho mayor que yo, sigue haciendo papeles extraordinarios en el cine. Es decir, ¿por qué los hombres a los 70, a los 80 casi, siguen haciendo papeles extraordinarios si son buenos actores? Y las chicas, las actrices, aquí tengo varias amigas también, que no llegamos ni mucho menos a la edad de Pepe, pero tenemos casi el mismo talento, no estamos haciendo esos personajes extraordinarios. Bueno, cosas que pasan. Por cierto, ¿podías hablarnos un poco de aquellos Estudio 1? Porque ahí sí que hacías todo tipo de grandes personas, además con, y también novela y otros programas. Además ahí pasabas de Dostoyevsky a una comedia, ¿no? Eso es una escuela maravillosa. Sí, yo venía del Teatro Árabe de Málaga, donde ya tenía un poco de experiencia, porque cada semana estrenábamos una obra de teatro diferente, también una locura, es decir, desde una obra de Alfonso Paso hasta, yo qué sé, hasta Strindberg. Y eso se repitió casualmente, vamos, casualmente, ocurría que en Televisión Española también tuvimos la oportunidad de hacer muchísimos autores, pues eso, lo mismo, desde Dostoyevsky, Alfonso Paso, pasando por Lauro Olmo, yo qué sé, y con directores, pues imagínate, Pilar Miró, Pedro Amalio López, Claudio Guerín, yo qué sé, pues, Paco Abad, no me acuerdo de todos, pero grandes directores y con personajes donde además yo era la protagonista. Entonces, claro, esa etapa de mi vida fue realmente maravillosa escuela creativa y fue un trampolín. Y lo que es difícil es que estrenáis solos en la madrugada y volvéis a repetir un grandísimo éxito con el mismo director, con un elenco que también compartíais en parte, y eso todavía llama más la atención, ¿no? Sí, bueno, realmente Solos en la Madrugada era un poco la ola que venía detrás de Asignatura, era un poco, bueno, quería un poco chupar de esa rueda, y yo creo que salió bien, a pesar de todo. No fue el grandísimo éxito que fue Asignatura, pero fue muy, muy, muy bien también. Y bueno, pues yo creo que son dos películas muy claves del momento de la transición en España, que retratan muy bien, un momento histórico muy concreto, y que ahora, al verlas, gente que no las había visto en su momento, gente más joven, se sienten impresionadas de cómo, porque está contando un pedazo de la historia de nuestro país, ¿no? Y aunque la transición está muy, muy mal vista últimamente, parece ser que la transición es un régimen, eso he oído, pero yo creo que es muy importante que la gente conozca un poco de primera mano las ilusiones, los problemas y las circunstancias en las que se vivía en esos momentos en España. Ser estrella de la transición y empezar a trabajar con grandes realizadores, yo creo que son pocas las actrices que lo han conseguido. Margarita San José también ha conseguido trabajar con grandes realizadores como Carlos Saura. Tú has trabajado con Mario Camus en varias ocasiones también. Tenemos que hablar necesariamente de Mario Camus, de esa colmena que hiciste y que también marcó muchísimo lo que es pues las obras literarias llevadas al cine, ¿no? Sí, eso fue un enorme éxito también, y fue una adaptación, yo creo que prodigiosa. En este caso, el mérito de la adaptación fue de Divildos, claramente. Y luego, naturalmente, claro, la maestría de Mario, que puso todo eso en imágenes. Y bueno, estaba todo el cine español, La Colmena. Es que era un reparto que si no salía bien esa película con Mario Camus, con un buen guión, con un buen texto de base, como era la novela, y con ese reparto, pues es que, claro, ya no se sabe qué hacer, ¿no? Pero fue muy bien. Y yo tengo la suerte de haber estado en películas, algunas muy buenas, como La Colmena, otras no tan buenas o directamente malas, pero que han tenido mucho éxito de público, ¿no? Y bueno, eso siempre es como bastante gratificante, sobre todo porque cuando haces una película que no es buena pero tiene éxito, ya parece que la película es mejor, ¿no? Ya parece que en tu biografía no sienta tan mal que esté en ese tipo de películas. Entonces yo tengo de todo en una carrera de 50 años, como habéis dicho, pues hay de todo, pero
sí, una de mis grandes satisfacciones pues es haber estado, digo haber estado porque no era la protagonista, no, de La Colmena, pero haber estado en La Colmena, por ejemplo, es una de mis grandes satisfacciones, sí. El Cipre es esa alargada, que además trabajabaste con un director muy interesante, Risa Coriza, con el que ya habías hecho otra película, Cuando él vuelve a España. A mí me interesa mucho a Coriza como director, me parece un director muy interesante. Y, bueno, a lo mejor no podía contar. Bueno, era un director, sobre todo, yo creo que era sobre todo un estupendo guionista, ¿no? Todo el mundo, también un buen director, naturalmente. Pero bueno, vino aquí a España y yo no le conocía de nada, claro, y me llamaron para hacer un personaje en una película que se llamaba Tac Tac. Y lo pasé muy bien, me dirigió estupendamente. Lo único que ocurrió, una cosa muy rara, que es que pretendió cuando terminamos el rodaje que yo doblara a la protagonista y que una dobladora me doblara a mí. Porque había contratado... Sí, sí. No, para España, porque había contratado a una actriz que, bueno, que no lo hacía mal, y que estaba bien, era muy guapa, pero no le gustaba cómo lo hacía. Entonces pretendió que yo doblara a esa actriz y le dije que lo sentía mucho, pero que eso no podía ser. Y luego, unos años más tarde, volvió a España otra vez a rodar y volvió a contar conmigo en La sombra del ciprés alargada. Y lo pasábamos fantástico, porque era una persona increíble, con unas vivencias, con unas historias, y María Luisa se acordará, María Luisa San José, que rodábamos en Ávila y nos daba unas charlas y nos reíamos con él. Era un director estupendo. Había trabajado con Miguel. Claro, es que era, bueno, es que tenía. Era una personalidad, o sea, era una personalidad. Hombre, yo creo que esas dos películas ya en España eran sus últimos años. Bueno, ya era un poco, estaba un poco fuera de sitio, ¿no? Yo creo que todos, desgraciadamente, tenemos nuestra época y épocas en las que, bueno, salvo algunos como eso, Fernán Gómez, Sacristán, que todas las épocas son suyas, tenemos una época donde tenemos mucha suerte y mucho éxito y hacemos cosas muy bien y luego, pues, a veces ya no en broma, pero sí. Ya no sé, que es muy divertido. Pues eso no, eso estuvo a punto de no ser porque el director no quería que yo lo hiciera. El director quería que lo hiciera Lina Morgan. Y claro, yo entendía que entre Lina Morgan y yo, no, Lina era una actriz estupenda, pero no teníamos nada que ver. Y era Mariano Zores. Yo nunca había trabajado con él y él no quería que yo hiciera esa película. Y el productor se empeñó, que era Pepe Frade. Y se empeñó, y ahí estoy haciendo Isabel la Católica, sí. A mí me divertía mucho ese guión cuando lo leí, porque me parecía un guión como de los Monty Python. Luego ya el resultado, pues no sé si era como el de los Monty Python. Sorprende, sí. Pero yo lo hice bien, yo estoy contenta. Claro, sí. Si no, yo no me arrepiento de nada, de verdad. Miguel, a lo mejor quiere... Y algo cortito y... No lo sé. Me voy a referir a una cosa que no creo que te moleste. No, pero yo sé por qué lo digo. Los actores y las actrices en eso son muy... Yo me referí a algo que tiene Fiorella y que es evidente, la belleza. Yo he tenido a Fiorella durante muchas horas delante de mí, el rostro de Fiorella en la moviola. Dando una serie de 9 capítulos, tiene muchas horas y muchas horas diferentes, el rostro de Fiorella. Y quiero decir que todos sabemos que el espectador, cuando se busca en la pantalla, se busca guapo, bello. O sea, a los espectadores les gustan los actores que son guapos y las actrices y las intérpretes que son guapas. Y en eso Fiorella pues tiene una enorme ventaja. Y como no quiero que esto parezca un piropo frívolo, quiero decir, os voy a decir una cosa muy en serio. Si releéis la maravillosa historia de la belleza de Umberto Eco, veréis que hay una serie de pasajes en los que él intenta
Bueno, sobre todo recurre a lo que es la proporción áurea. ¿Sabéis ese famoso 1.168? Y tengo que decir que yo me he planteado seriamente que a mí el rostro de Fiorella me recuerda a esas Madonas del Renacimiento, de Miguel Ángel, de Rafael. Esa, por ejemplo, no puedo evitarlo. La Dama del Armiño siempre me recuerda al rostro de Fiorella. Bueno, es una ventaja. Yo sé que a los actores no les gusta que te digan, no, es que tú eres guapo, es que eres guapa, pero, oye, pues, ¿por qué no decirlo? Fiorella tiene una belleza absolutamente apabullante. Es una belleza, como decimos nosotros, que la quiere la cámara. Vosotros que habéis rodado con ella sabéis que no importa el... todos los actores tienen el lado bueno y el lado malo. Fiorella, realmente, le da igual, aunque la pongas de... Recuerdo en una ocasión, eso es muy de actores también, y eso lo tengo que contar. En una ocasión en que tenía que salir borracha. Y entonces, ¿te acuerdas de eso? Y entonces, pues bueno, pues lógicamente, no me acuerdo, porque teníamos el director de fotografía, no me acuerdo quién era el director, entonces parece que era Hansi Burman, pues va a ver cómo sacamos la escena borracha y tal, así tengan la escena que hayan encantado, como es lógico, a todos los actores, estas escenas en las que seducen, porque además seducen tal. Y de pronto Fiorella pues se nos reunió, además, si quieres una petición a ti y a Hansi, no, a ti, y luego yo se lo dije a Hansi, dice, yo quiero salir, que se me corra el rímel por aquí, por la cara, que esté totalmente despeinada, que tenga, sácame fea. Y yo le dije a Hansi, mira lo que me acaba de decir Fiorella, quiere que la saque fea. Y dice Hansi, pues es que no es posible, sacarla fea, es que no es posible, os juro que esto es auténtico. ¿Tú te acuerdas de aquella escena? Sí, más o menos. Bueno, pues simplemente, si por referirme a algo, pues eso es una cualidad que ella tiene, eso sí que es innato. Yo creo que es el momento de ver algunas imágenes de sus películas y hacer un recorrido por tu carrera, aunque sea brevemente. Porque tienes muy buena pinta. Y ojo, que en esta casa el que atiende de mujeres soy yo. Gracias, hombre.
Además, única mujer en la vida de un galán como vuestro padre. Rick. A las mujeres nos gusta enterarnos de estas cosas. Pues verás, Chelo, aquello fue una equivocación. Yo era muy joven. Terminaba Historia del Arte y él era profesor en la facultad. ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo ves todo ese recorrido? Yo sé que eres muy crítica, te gusta verte en las películas y que a veces rehuyes de esas imágenes, pero supongo que te darás cuenta de esa trayectoria, bueno, pues extraordinaria. Bueno, pues ¿qué siento? Pues lo primero que siento es cómo ha pasado el tiempo y qué jovencita era y qué inexperta a veces. Pero la verdad es que me miro como desde fuera, ¿no? No tengo la sensación de ser yo. No sé si esto les pasa a mis compañeros actores, a alguno, pero la sensación que tengo es que no soy yo, que es otra persona la que ha hecho todo ese tipo de cosas. Y te hemos visto haciendo de monja en Canción de Cuna, que además creo que ganaste el premio del Círculo de Escritores Cinematográficos por ese papel. Sí, sí, uno de los pocos premios que me han dado, porque me han dado pocos a lo largo de mi carrera, y ese me hizo mucha ilusión, porque, hombre, era un papel protagonista, pero no era la protagonista absoluta, ¿no? Era la protagonista de la primera parte. Entonces, que te dieran la mejor, el premio a la mejor actriz, pues, de ese año, me hizo mucha ilusión. Ahora que habla Miguel de Canción de Cuna, de José Luis García, yo quiero que nos cuentes esa anécdota que te pasó con cuando fuiste a grabar la escena de la escalinata con un abad, que una de las personas del convento, que dijo cuando te vio bajar por la escalera. Cuéntanos, bueno, cómo fue exactamente. A ver, estábamos rodando en el monasterio de la Vid, que es maravilloso. Y estaba lleno de monjes, tal, y nos habían dicho, pues nos habían dejado rodar allí y todo eso. Entonces había unas escalinatas fantásticas, y yo iba naturalmente ya vestida con el hábito y bajaba porque el rodaje era abajo en el claustro. Y entonces bajaba la escalera, pues así un poco rápida, pero muy, la verdad es que muy motivada por el entorno, ya muy puesta yo en monja, ¿no? Y eso. Y bajo la escalera, y al llegar abajo me encuentro un monje absolutamente fascinado. Y dice, ¡qué visión! Y yo dije, bueno, le he hecho pasar una buena mañana. Pero tenemos que hablar un poquito también de tus compañeros, de los actores. ¿Quién te ha impactado más a la hora de compartir, pues, un set de rodaje? Porque has trabajado con los grandes, la verdad, y supongo que cuando eras muy joven, pues sería para ti, bueno, pues todo un reto, ¿no? Hombre, yo me he impactado mucho y me he quedado embobada viendo cómo actuaban muchísimos actores. Ahora he visto, por ejemplo, a María Luisa Ponte, que es una persona a la que yo admiraba profundamente, aparte de que era muy amiga mía. Me parece una actriz siempre con una personalidad, con una fuerza, con una facilidad. Yo la admiraba muchísimo y me quedaba embobada mirándola. Por supuesto, Fernán Gómez, con el que he tenido la suerte de trabajar, con Pepe Sacristán, con tantos actores, tantas actrices. Es que cada uno tiene algo que enseñarte, ¿no? Yo creo que todos, igual que yo, pienso, a lo mejor yo le he enseñado algo a alguien, o alguien se ha quedado pensando, qué bien lo hace esta chica y tal, pues yo me he quedado fascinada con muchos actores, con muchos. Pero ya te digo, desde Alfredo Landa hasta, yo qué sé, todos. Es que en el escenario, trabajando con Cristina Higueras, yo muchas veces pensaba, bueno, qué suerte tengo estar con una actriz tan solvente, con la que estoy tan segura trabajando. No sé, puedes admirar a mucha gente en muchos momentos diferentes por muchas cosas. Y yo creo que en España hay unos actores magníficos. Y siempre hay algo que aprender, ¿no? Yo creo que sigo aprendiendo desde cuando tenía 17 años y hacía teatro, y en la obra estaban Alfredo Landa y Rafael Somoza y Alicia Hermida. Esos tres actores eran los protagonistas y yo hacía un papelito y yo me quedaba entre cajas
desde el minuto uno de la que se levantaba el telón hasta que me tocaba salir para oírlos, para verlos, para ver cómo se movían. España es una cantera de actores inmensos. Los privilegiados que ha podido actuar contigo y dirigirte, porque claro, eso es todo un privilegio. Y reírse, ¿cómo nos hemos reído, Antonio? Quería preguntarte, Antonio, ¿cómo se vive esa experiencia como compañero de actor y después dirigiendo a Fiorella? Bueno, con Fiorella yo he escuchado muchas cosas que estoy totalmente de acuerdo con ella, sobre su belleza, sobre lo magnífica actriz que es, pero yo sobre todo, de mí, lo que más conservo de Fiorella es una especie de complicidad que hemos tenido siempre de mucha risa, sí. de saber lo que nos decíamos mirándonos sobre gente que estábamos mirando, y siempre ha habido como una complicidad que nos hemos desternillado de risa siempre. Y pasa el tiempo con Fiorella y siempre tengo esa cosa entrañable y de amistad al margen del trabajo, y luego en el trabajo lo hemos pasado muy bien, nos hemos reído mucho, quizá por esa complicidad que teníamos, y nos hemos reído muchísimo en casi todos los rodajes, tanto en los que yo la he dirigido como en los que hemos hecho de actor. Viva la banda fue un rodaje que nos moríamos de la risa, porque además nos pasó de todo, nos tuvimos que ir de Valencia a Huelva porque vino la gota fría. En fin, fue un... Yo esa película la hice de carambola, porque fui a vigilar al gordo, que es lo que más aprecio yo de ella, que puedes darle cualquier tipo de papel y que está genial en comedia, y es que, como decía el otro, el que está genial en comedia, y luego es magnífica en haciendo la colmena y maravillas. No puedo ser objetivo, porque la quiero mucho. Estoy viendo a Fernando Méndez Leite, y claro, no podemos dejar de mencionar, aunque no sea cine, una de las grandes series... Cine para televisión. Sí, cine para televisión, que es La Regenta, en la que Fernando consigue además sacar pues esas pinceladas de perversión en ese personaje maravilloso que yo creo que pocas veces había visto en tu carrera. Fernando, yo no sé cómo es rodar con una persona tan cercana, ¿no? Sí, bueno... No éramos tan cercanos, fuimos acercándonos, pero no, yo la verdad es que siempre había admirado mucho a Fiorella desde que empecé a verla, porque yo no veía la televisión en mi juventud, porque no tenía televisión, con lo cual todas las cosas que ella hizo en televisión las desconocía por completo. Yo lo empecé a ver cuando volvió al cine, a partir de Asignatura Pendiente y El Colorín Colorado. Pero yo la admiraba mucho, me gustaba mucho precisamente por algo que se ha mencionado aquí, que es la naturalidad, la sensación de que, yo siempre le digo que es lo menos que se vende en actriz, ¿no? Es decir, no es una actriz muy natural, muy verdad, muy directa, que comunica muy bien con el público. Y yo eso lo había apreciado desde el primer momento como espectador, ¿no? Y hasta el punto de que después de hacer yo mi primera película, escribí un guión cuya protagonista era ella, un guión que se llamaba La mujer en la luna, y que iba a haber hecho con ella, y que finalmente se me dio la financiación y nunca se hizo esa película. Y fue una de mis mayores frustraciones, ¿no? Y ese era un papel súper protagónico, probablemente uno de los mejores que hubiera tenido en su vida Fiorella, porque era un papel... verdaderamente estupendo. Y cuando fui a hacer La Regenta, no sé por qué razón, qué es lo que yo me organicé en la cabeza para ofrecerle el papel de Visitación Olías, porque no era un tipo de personaje que hubiera hecho ella, ¿no? Y esta mañana, no sé cómo, en el dentista pensando, llegué a la conclusión de que no era lo que yo había visto de ella en la pantalla, sino lo que yo la conocía ya, porque ya éramos muy amigos entonces, habíamos viajado juntos muchas veces y teníamos mucha relación en esa época ya. Lo que yo conocía a Fiorella como persona, ¿no? Y era un poco eso, su capacidad para frivolizar, su capacidad de coquetear, su capacidad de tener un lado malvado por ahí,
y sobre todo el sentido del humor, ¿no? que Fiorella tenía un extraordinario sentido del humor. Entonces yo doré ese personaje muy pensando en ella, ¿no? No, el personaje ya estaba, porque es un personaje estupendo en la novela, ¿no? Pero yo creo que Fiorella le dio un talante muy personal, y la verdad es que en el rodaje nos entendimos a las mil maravillas desde el primer momento. De todos modos, yo luego escribí para ella un personaje que tampoco llegué a hacer, que de una comedia loca que se llamaba Braza Micaia, que era la historia de una jueza cleptómana que la nombraba ministra de Justicia. Una coletilla aquello. Como no pude hacer esa película, hicimos un estudio uno en televisión, y yo creo que ese, no es por nada, pero creo que quizá con el de Tango, porque Tango es una serie magnífica y un personaje estupendo, una película estupenda como las muchas otras que ha hecho Miguel. Pero quizá con Tango, el personaje usted puede ser un asesino, de todo lo que ha hecho Fiorella a mí es lo que va a hacer. Porque es muy divertido, muy loco, muy difícil de hacer, exige una rapidez tremenda en el manejo de los diálogos y de las situaciones, y creo que ahí Fiorella estuvo estupendo. Pero me gustó mucho trabajar con ella también en teatro, y aprendí mucho de teatro con ella y con Cristina, porque yo no sabía nada de teatro, que es un arte menor, como todo el mundo sabe. Y me enseñaron que no es tan menor, ¿no? Tiene algunas cosas curiosas. Pues ya duró tantos años, ¿no? Nos convertimos en una extraña pareja, de hecho, fue uno de los espectáculos que hicimos, la versión femenina de la extraña pareja, que fue el primero. Entonces yo ya tenía la productora, y Fiorella tenía muchas ganas de hacer teatro. Y entonces llegó a mis manos la versión femenina de La extraña pareja, que aunque la gente piense que es una versión que se ha hecho de la obra de Neil Simon, el propio Neil Simon escribió la versión femenina de la obra, y dije, este sería un proyecto fantástico para hacerlo Fiorella y yo. Y ese fue el principio de una larga colaboración. Además, entre Fiorella y yo había habido una cosa muy curiosa, porque la verdad es que nadie daba un duro por nosotros, ¿eh? Todo el mundo decía, bueno, estas dos actrices se van a tirar los trastos a la cabeza y tal, y fue todo lo contrario. De hecho, cada espectáculo que hacíamos, cada producción que hacíamos, que fueron como siete, me parece, no sé lo que sí. Pues es que ni siquiera hablábamos de qué personaje hacíamos cada una, o sea, tácitamente nos lo repartíamos, ¿verdad? Sí, era muy curioso, porque sí. en ningún momento discutimos, ¿no? No, yo quiero este personaje y tal, y hubo ningún tipo de conflicto. Automáticamente, pues no.